Ya tienes lista tu pregunta. Ahora te toca elegir cuál de las piedras te llama. ¿Cuál te llama? ¿La sodalita? ¿La amatista? ¿La obsidiana? ¿Cuál te dice? Esa es. La pregunta a tu ángel, que sea clara, concisa, directa y en tiempo presente. Nuestros ángeles nos contestan y de muchísimas maneras. Esta es una de ellas. En libros, en canciones, en comentarios, en programas de radio, de televisión, tus dudas te las contestan porque traes la pregunta acá y ahí se te aclara. O en algún sueño. Los ángeles también nos contestan por medio de los sueños. Aquí te van a contestar qué piedras que elegiste. ¿Ya? ¿Cuál te gustó? Obsidiana, amatista, sodalita. Vamos con la obsidiana. Esa es. Vamos aquí. Tu ángel dice sobre tu pregunta. Salieron dos al mismo tiempo. Cuando eso sucede, debo de interpretarlas. Así que el que haya elegido la obsidiana va a traer más mensajes y más señales. Yo soy el ángel que está junto a ti para guiarte. Confía, es momento de avanzar. Ahora se acaban los miedos y las inseguridades. Confía, respira profundo. Es tiempo por fin de vivir con voluntad y firmeza. Yo soy tu ángel que te libera de pensamientos negativos y de viejos pensamientos que te detienen. Vive de una forma libre, de una forma despreocupada. Yo, tu ángel, te doy lo que tu corazón está necesitando en estos momentos. Intenta vivir con libertad y fuerza. La obsidiana va al chakra número uno, que es el de la raíz, que está en el pubis. Es la raíz. Es el que te dice, quédate o vete. Toma tus decisiones. O te quedas o te vas. Una de dos. Y aquí está muy clara la respuesta que te está diciendo tu ángel. Voluntad, firmeza, tiempo de hacer que las cosas sucedan. La decisión es tuya. Hay que avanzar y hay que quitar los miedos. Y las piedras oscuras, como la obsidiana, es para tratar precisamente los miedos. La amatista. ¿Preparados? Yo soy el ángel que esperabas desde hace mucho tiempo. Yo estoy más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Yo siempre he estado contigo. Estoy atrás, frente, a la derecha y a la izquierda. Hoy te traigo lo que más necesitas. La luz necesaria y la paz en tu mente. Te voy a dar calor en tu corazón para que hagas lo que has dejado de hacer o decir. Fortaleza y resolución. ¿Resolución de qué? De todo. Resolución de conflictos, resolución de amor, fortaleza para tomar decisiones, fortaleza para cerrar ciclos. Es la amatista, va la corona. Escucha tu voz interior, tu intuición, tu percepción, esa no se equivoca. Hazle caso a tus guías, tus ángeles, tus maestros. Por eso elegiste la amatista, porque eres una persona muy espiritual. Conéctate con tu yo interior y empieza a hacer tu escritura automática. Todos los mensajes que te están llegando, aquí están. Te están dando fortaleza y resolución. Hay que resolucionar tu vida, porque es tu vida.
Y la sodalita. Vamos a ver. ¿Listos? Los que eligieron la sodalita. Yo soy el ángel que te anuncia la llegada de un tiempo de prosperidad y de abundancia. Ahora florecerán todos tus proyectos. Cierra tus ojos, extiende tu mano abierta y recibe esta fuerza del cielo. Para triunfar, te doy dulzura y serenidad. Ay, hay momentos que no creemos serenidad, ¿verdad? Bueno, te están pidiendo y te están dando dulzura y serenidad. Te están diciendo que el triunfo te corresponde por derecho de conciencia, tal cual. La sodalita va aquí al tercer ojo. Enfoca exactamente tus planes, tus proyectos, tus anhelos, tus deseos, sean de lo que sean, físico, mental o espiritual. Mantente claro en lo que tú deseas, porque te corresponde, así de sencillo, por derecho de conciencia. Es tuyo.